confirmamos que está bajo investigación el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta, Policía Nacional, y el técnico de Claro, Manuel Antonio Regalado Martínez. En el podio. Ya que tenemos información que vincula con los acontecimientos, con conocimiento, vincula al coronel y al técnico con el conocimiento de una posible trama de lo ocurrido el pasado domingo. Los mismos están en un proceso de investigación para establecer responsabilidades o no. En su momento oportuno, nosotros estaremos dando detalles basados en la ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Edith Febles, La Cosa Como Es. Señores, muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a este día. Una jornada que, por supuesto, sigue asignada por todo lo que ocurre alrededor del proceso electoral, la suspensión de las elecciones municipales del pasado domingo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Todavía la gente se lo sigue preguntando. A quien veían ahí era el jefe de la policía, que esta mañana ha dado una rueda de prensa básicamente para confirmar lo que ya se había dicho, que se encuentra detenido a un coronel de la Policía Nacional y un técnico de una empresa telefónica que habrían tenido contactos entre ellos y que habrían hablado de una posible trama contra el proceso electivo del voto automatizado. Se trata del coronel Ramón Antonio Guzmán. Este coronel Ramón Antonio Guzmán era hasta hace 40 días el responsable de la dotación de la policía de Juan Dolio. Fue asignado a la seguridad del candidato presidencial del PRM, Luis Abinader. Según el jefe de la policía, dice que fue a requerimiento, según algunos del PRM, la Junta Central Electoral dispuso que este coronel fuera parte de la comitiva de seguridad del candidato presidencial del PRM. En todo caso, todavía hay muchas preguntas abiertas, no se sabe, hay un técnico, el técnico ha sido identificado como Manuel Antonio Regalado Martínez, quien habría sostenido este tipo de conversaciones. La casa del coronel fue allanada previamente en horas de la madrugada, incluso antes de lo que la ley dice, a las 6 de la mañana se allana, se rodea la casa y se penetra a las 6 de la mañana. Fue allanada en horas de la madrugada, sin embargo él no estaba. Posteriormente se entregaba a las autoridades. Dos abogados del PRM fueron y lo entregaron. Uno de estos abogados habla de cómo iba esa investigación, de qué se le quería acusar o en qué estaba involucrado. Son muchas preguntas abiertas, obviamente, vamos a ir siguiendo el curso de las cosas como ocurren para poder interpretar qué es lo que está pasando aquí. En principio, él desconoce los motivos, sin embargo, él ha tenido un intercambio de conversación con un técnico de una empresa telefónica que me informó a este coronel que agentes de los servicios de inteligencia del gobierno llevaron a cabo algunas maniobras tendientes a afectar los equipos técnicos que tienen que ver con el proceso electoral recién suspendido. Su única participación en esto es que se ha evidenciado que él tuvo un intercambio, una conversación, recibió una información de parte de ese técnico, que según nos informa, está siendo investigado en este Palacio de la Policía por cuenta de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo. Lo que quiere decir que según informaciones que tenemos, no confirmadas por nosotros, ese técnico de esa empresa telefónica está en calidad de detenido aquí y siendo investigado. En la madrugada, como dijimos, el coronel fue objeto de allanamiento a las 3 de la madrugada, 3 y 12 minutos de la madrugada. Y en el día de hoy se le ha hecho de conocimiento
que existe una orden de arresto en su contra. Las imputaciones que a partir de la orden de arresto se le hacen al coronel Guzmán Peralta son lavado de activos, terrorismo, tráfico de armas, etc. Todas esas asociaciones de malhechores y todas esas imputaciones rutinarias que se le indican a una persona cuando se le quiere investigar, quién sabe por qué. De manera que el PRM ha producido una declaración conforme a la versión que le ha ofrecido el coronel Guzmán Peralta, quien de manera responsable ha transmitido estas informaciones a las autoridades del partido, que nosotros vamos a compartir con ustedes a través de una nota escrita en este momento. Edith Febles, la cosa como es. Tengo la nota escrita, es el documento que ayer publicaba el Partido Revolucionario Moderno y que daba a conocer por primera vez que había una investigación en curso contra un coronel de la Policía Nacional que está asignado a la seguridad del candidato presidencial. El Partido Revolucionario Moderno pidió garantías de la integridad física del coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta y sus familiares. El oficial fue asignado por la autoridad competente hace mes y medio a la seguridad del candidato presidencial Luis Abinader. Hasta el momento era comandante policial en Juan Dolio. Guzmán Peralta, con 34 años en investigación criminal en la policía, informó al comando de campaña del PRM haber recibido información procedente de un técnico de una empresa de telecomunicaciones en el sentido de que oficiales de los organismos de seguridad del Estado maniobraban para vulnerar a través de puertos del servidor de la Junta Central Electoral a fin de dañar el proceso electoral. De conformidad con lo narrado por el coronel, el técnico le dijo que oficiales de seguridad del Estado le pidieron que les facilitara un vehículo y uniformes de la empresa de telecomunicaciones para retirar de la Junta Central Electoral un equipo que ellos previamente habían introducido allí. Según la versión del oficial, el técnico sería responsable de dar soporte a organismos del Estado cuando requieren información por orden judicial. Eso es intervención de teléfono. En cada empresa telefónica hay un equipo responsable cuando un juez emite una orden de intervención telefónica. Eso se hace físicamente. Tu teléfono está intervenido, hay una intervención física y hay un personal técnico de estas empresas que son mínimos, es un personal mínimo. A mí me hablan incluso de una o dos personas por empresa, eso no es más. Y tienen contacto, evidentemente, con actores del Ministerio Público y con actores de la policía. Y se han dado muchas situaciones en eso, se dan muchas situaciones de pedido, de que hay manito, mira a ver, pero generalmente las empresas cumplen ciertos protocolos. Entonces esta persona estaría siendo la responsable, ese técnico de la comunicación entre los organismos de seguridad y la empresa a la cual prestaba servicio. Ellos querían la indumentaria de la empresa para penetrar a la Junta Central Electoral. Es lo que ese técnico dijo. Según sigue testimoniando el coronel Guzmán, a las 3:12 de la madrugada de hoy, es decir, ayer, su antigua residencia donde viven sus hijas fue allanada por supuestos agentes policiales y del Ministerio Público que habían tratado de obligar a su hija para que los condujera a su paradero. El director de la policía está enterado de la situación de riesgo del oficial policial y dijo que desconocía hasta la mañana de este lunes las razones por las cuales supuestos agentes de la policía y del ministerio perseguían al coronel Guzmán. Es decir, ayer a mediodía el jefe de la policía no sabía del operativo, porque lo que dice el jefe de la policía hoy es que efectivamente está confirmando un arresto. Puede buscar por favor el video número uno para que repitamos lo que dijo hoy el jefe de la policía. Según este comunicado del PRM, ellos contactaron con el jefe de la policía y el jefe de la policía ayer les dijo que desconocía hasta la mañana las razones por las cuales supuestos agentes suyos, es decir, de la policía, van a llenar a un coronel que es de la policía, porque no estamos hablando de un juego de boliche, estamos hablando de una situación que involucra un interés superior del Estado.
y uno no se imagina que un operativo de esa naturaleza puedan hacerla sin el conocimiento de este hombre, que luego es el que sale a dar la cara. Vamos a ver cómo lo expresaba esta mañana. Confirmamos que está la investigación del coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta, Policía Nacional, y el técnico de Claro, Manuel Antonio Regalado Martínez, en el podio, ya que tenemos información que vincula con los acontecimientos, con conocimiento, vincula al coronel. Y es importante tomar en cuenta también la explicación que da, vincula al coronel con conocimiento de los acontecimientos, es decir, estaba implicado, pero lo más relevante quizás aquí es preguntar, ¿cuáles son los acontecimientos? La Junta Central Electoral ha convocado ya a un proceso electoral sin resolver este problema. ¿Qué fue lo que pasó la noche del en las elecciones? La noche del sábado, amanecer domingo, ¿qué fue lo que pasó durante el proceso electoral? ¿Hubo una intervención de manos criminales ahí, porque serían criminales, manos criminales para perturbar el proceso? ¿Eso está confirmado? ¿O sea, hubo una intervención? ¿Fue una cosa accidental de que no funcionaron? ¿O fue como decía, en un primer momento... Como decía en un primer momento, explicándole a los partidos, y voy a pedir un video que es la explicación, reunión de delegados, la tiene ahí, reunión de delegados para que ustedes vean. Ese video es importante. Yo en el día de ayer lo publicaba. Pónganle atención a ese audio. ¿Qué dice ese video? Ese es el director de informática y el director de elecciones, dos funcionarios fundamentales de la Junta Central Electoral en los menesteres técnicos, que se reúnen con los delegados de los partidos la noche del sábado y le dicen, hay un problema aquí. Y ellos le dicen, ¿qué pasa? No, que no carga. Y cuando le preguntan que por qué no carga, él dice una cosa textual. Dice, el problema es, sobre las actas específicamente, que con las prórrogas de los partidos para sus alianzas no se pudo cargar a tiempo. Es decir, fue un problema de tiempo en forma técnica, que no se pudo probar lo que había allí, que no se pudo realizar esa sincronización tecnológica, porque es una sincronización tecnológica, o es que ciertamente hubo manos criminales, porque testimonios básicos en estos momentos son los de los equipos técnicos y la auditoría forense que se realizan a esos equipos. Vamos a ver, a recordar qué fue lo que pasó la noche del sábado en la reunión con los delegados de los partidos. El día como partidos, mañana en la mañana, como parte de la instalación, usar el hashing que IFES recomendó, porque era una manera de nosotros auditar tanto antes como después que ese equipo no se tocó y se manipuló en cuanto a software se requiere. Incluso no tenemos el hashing ni la llave de seguridad de la data. Es decir, que esa data ni siquiera esa medida de seguridad la hubieran. Y ahora ustedes nos dicen que hay un error en la carga de la data, en la preocupación severa que nos Alberto, ustedes saben por qué es. Si podemos explicarle sobre esa parte, fíjense. Hay un dato importante sobre esto y tiene que ver con los mismos cambios que estuvieron produciendo los partidos con sus alianzas. ¿Qué hizo el tema? El sistema del procesamiento de la personalización incluye el padrón y las boletas. Entonces, en la clonación se hacía el padrón con la validación que se va a hacer con el QR, recuérdense que para habilitar... ¿Y la boleta también se supone? Sí, sí, pero vamos a hablar del padrón para traer tranquilidad sobre esa parte. Sí. El padrón, ya el sistema como tal, tiene la validación con el propio QR del padrón impreso. Entonces ahí determina que ese hashing, esa que usted está hablando, coincide. Entonces, dentro de todas las pruebas que hemos hecho, esa parte no tiene inconveniente para traer esa tranquilidad. ¿Dónde viene la parte de la boleta? Casualmente por un tema de la postergación, de la corrección de los pactos de alianza de ustedes. Espero que ustedes sepan eso. Sí, llegó el tiempo de comenzar a clonar y esos pactos no estaban listos, ¿sí? Pero cuando se clonó, no, pero todo no tenía nada que ver. Estaba no, no, no,
Ok, perfecto. Quiero que se entienda bien. Ese es el director de informática de la Junta Central Electoral y le dice a los delegados de los partidos, la parte de la boleta, precisamente el tema de la postergación, de la corrección, de los pactos de alianza de ustedes, y es bueno que ustedes sepan eso, llegó el tiempo de empezar a clonar y esos pactos no están. Por lo tanto, tienen el problema esa noche. Entonces, aquí hay que preguntarse primero, ¿ha determinado la Junta Central Electoral o ha determinado algún órgano de investigación independiente si hubo una intromisión en los equipos de la Junta Central Electoral? Si esa intromisión se dio y hay representantes o miembros de órganos de seguridad del Estado que estuvieron procurando uniformes y un vehículo de una empresa para pasar libre de sospecha y acceder porque tenían instalado un equipo, ¿quiénes son esos miembros de los órganos de seguridad del Estado que se habrían puesto en contacto con un técnico de esa compañía? Porque nos están diciendo, hay dos personas vinculadas que algo pasó. Ahora, ¿eso pasó? Y si pasó, ¿quiénes fueron esos representantes de órganos de seguridad del Estado y a quiénes respondían? ¿Fue posible? ¿Se les entregó lo que ese técnico está diciendo? ¿Se les entregó los uniformes de esa compañía y se les entregó el vehículo? ¿Pudieron penetrar efectivamente hasta la Junta Central Electoral? ¿Qué evidencias hay de que eso verdaderamente ocurrió? Aquí hay muchas preguntas, porque en definitiva, lo que salga al final determinará las responsabilidades. ¿Cuál es la duda? Le digo cuál es la duda. Primero, la policía está haciendo una investigación de su propio coronel. Es miembro de la Policía Nacional. ¿Quién designó ese coronel a la seguridad de Luis Abinader y en qué momento? ¿Cuáles son los antecedentes que tiene ese coronel? ¿En qué momento ese coronel le comunicó al PRM que estaba en posesión de esos datos? Si el PRM tuvo conocimiento de esos datos, en el momento que los tuvo, ¿a quién se lo comunicó? Porque estamos hablando de una Policía Nacional cuyo miembro es el que está siendo investigado. Por cierto, que el Listín Diario decía hoy, el coronel de Abinader. El coronel es de la policía asignado a Abinader. Entonces, eso es por un lado, el Ministerio Público. ¿Quién piensa aquí que el Ministerio Público es independiente del ejercicio político? ¿Está posibilidad real el Ministerio Público de hacer una investigación en caso de que se haya producido una intromisión y señalar a los verdaderos responsables? Esas son preguntas que tenemos, preguntas que surgen de lo que aquí ha ocurrido. Lo idóneo sería que aquí hubiese una investigación independiente, que verdaderamente se hubiese dado respuesta a esa investigación. Lo que pasa es que lo que se ha puesto en primer lugar son las elecciones. La Junta Central Electoral anunció, vienen unas elecciones el día de mayo, ya, de marzo, ya tenemos elecciones. Pero no dice nada de lo otro, no, que estamos en investigación, que se está investigando, que se está investigando. Entonces sería bueno saber quiénes están investigando, quiénes encabezan la investigación, cómo se va a realizar esa investigación. Y por parte, pero una juntiña del Ministerio Público de la Policía, que el jefe de la policía el día anterior dijo que él no sabía del allanamiento, y el otro día él queda la cara. Todo eso uno lo ve con suspicacia, perdonen, porque sabe a lo que está habituado este país, evidentemente. Entonces, sería bueno que se determinara bien qué fue lo que ocurrió, cómo pasó este país. Este país necesita eso. Y recordarles que en todos los casos relevantes de este país, en el caso más simbólico, importante y mediático de drogas, las responsabilidades terminan en un coronel. Vaya cosa de la vida, recuerde. El caso Figueroa Agosto. El coronel Amado González estructuró un sistema que permitió que se le protegiera desde las instancias militares y policiales. Así decía el expediente. Oye eso, un coronel fue que dispuso todo eso. Entonces, ahora, cuidado si termina con un coronel que tuvo conocimiento y escribió. Y si el coronel escribió, ¿qué tanto sabía, qué hizo, dónde fue, con quién se reunió? Porque también la gente dice muchas cosas. Probablemente ese coronel tenía su teléfono intervenido, como toda la gente de seguridad que anda alrededor de este candidato, incluso sin orden judicial y en algunos con orden judicial. O recordemos que en el caso de Odebrecht se publicaron los teléfonos intervenidos de los abogados, de los imputados, y dentro de la lista estaba un general
Cuando el periódico Hoy llamó al general cuyo teléfono aparecía intervenido, él dijo, yo no tenía idea. Pues sí, tenga idea que eso pasa. Voy a la pausa y estoy regresando de una vez. Vamos a conversar de este tema, vamos a conversar de este proceso electoral, vamos a conversar de cuáles son los caminos que se consideran a partir de este momento con Minú Tavares Mirabal.